Estimados compañeros, miembros del jurado y queridos galardonados, soy Joaquín Ramírez, os hablo desde Camp Pendleton, el sitio donde entrenan los Marines aquí en San Diego, llamado antes Rancho Santa Margarita, un sitio con mucha herencia española. Aquí me encuentro y desde aquí os mando un profundo agradecimiento por este reconocimiento que me habéis hecho a mí y sinceramente a todo el equipo de Tecnosilva, en el cual también hay varios compañeros de Ingenieros de Montes como Javier Blanco, Adrián Cardil y otros, por esa labor internacional que estamos haciendo aquí en Estados Unidos. Desde los años en los que empecé personalmente a aprender en el mundo de los incendios en las bases de Licona, en esos trabajos de verano en el año 94 en Zaragoza, que resultó ser nuestro peor año de los incendios forestales, bueno, pues ese reto que teníamos como compañeros en un área muy nueva fue lo que me llevó a trabajar, fundar mi empresa y luego a saltar el charco y a traer ese conocimiento que hicimos en España, a traerlo aquí, a un sitio donde ha sido pues muy apreciado y afortunadamente llevamos trabajando ya desde el año 2013 en muchos estados. La verdad que lo que hemos hecho, lo hemos traído a España, estamos trabajando en Florida, Texas, Kentucky, un montón de estados. No solo en Cal Fire, también compañías eléctricas en Chile, Portugal y por supuesto en muchas comunidades autónomas donde hemos aprendido con vosotros y hemos, bueno, pues hecho la labor de tecnólogos que nos tocaba y hemos apostado por hacer. De nuevo, un recuerdo también para el profesor Ayuén, que tuve la suerte de estar con él y estoy muy contento del reconocimiento que le habéis hecho. Y también, cómo no, pues el reconocimiento y el agradecimiento a mi familia, que siempre es la que es el soporte de todas estas aventuras y desventuras que te llevan cuando sales tan lejos de casa. Muchas gracias a todos, de nuevo enhorabuena a los premiados y un abrazo desde esta parte del mundo. Gracias.